Muy buenas tardes, estimados compañeros, productores, enlaces y demás. Desde el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, le damos la bienvenida a este espacio de intercambio virtual de experiencias nacional, internacional y productores nicaragüenses sobre eficientes técnicas de manejo zoosanitario en ganado bovino. Le damos la bienvenida. Acá, por parte de Nicaragua, estaremos acá el compañero Pedro Pablo Benavides, director de transferencia del INTA, y por parte del IPSA estaremos con el compañero Wilmer Juárez, director de salud animal del IPSA Nicaragua. Igual tendremos la grandiosa experiencia compartida por parte de nuestros hermanos de Venezuela, el compañero doctor Wilmer Alcázar, venezolano, que es director nacional de salud animal integrado del INSAE Venezuela. Bueno, le damos la bienvenida a todos y acá podemos iniciar con palabras de parte del compañero Pedro Pablo Benavides. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un abrazo, camarada, compañero, estimado doctor Wilmer Alcázar. Es un honor tenerlo por acá. Pues para nosotros este espacio va a ser de mucha importancia porque ahorita en este momento estamos con una conexión en diferentes partes del país, en las zonas ganaderas del país, en espacios que nosotros le llamamos telecentros. Tenemos conectados 25 telecentros en 25 territorios a nivel nacional, los cuales mandamos un abrazo de igual manera a productores y productoras de nuestra ganadería nicaragüense para que aprovechemos al máximo este espacio. Agradecerles de igual manera por compartir a nuestros hermanos venezolanos estas experiencias, estas vivencias, y de igual manera desarrollar este intercambio que el cual nos va a enriquecer. Para nosotros es un orgullo decir que como Nicaragua tenemos un reconocimiento prácticamente internacional por las calidades de nuestras carnes. Muy valioso reconocerlo, destacarle esas felicitaciones a nuestros productores y productoras ganaderos. De igual manera, decirles que hemos venido creciendo nosotros en la cantidad de cabezas de ganado. Ahora contamos actualmente con 5.5 millones de cabezas. Un poco más y vamos hacia un fortalecimiento basado en una estrategia de incremento de la productividad de nuestra ganadería. Y de cara a eso estamos este año, el próximo año, trabajando en función de que inseminemos más de 200 mil vientres de cara para lograr este mayor incremento de la producción ganadera de nuestro país. Asimismo, es muy relevante, muy importante, ¿verdad? Destacar que a nivel nosotros de Centroamérica, pues lógicamente ganamos, tenemos un reconocimiento que tenemos una tremenda sanidad animal, es decir, tenemos un alto reconocimiento por nuestra sanidad animal. Además, tenemos un estatus importante para nosotros, un estatus que nos hace libre, pues, de lo que es la vaca loca, ¿verdad? El EEB. Asimismo, libre de aftosa. Entonces, hay muchos elementos que nos garantizan y nos dan esa credibilidad para nosotros, nuestro mercado internacional, pero de igual manera la calidad de nuestro mercado nacional. Son más de 800 millones de dólares los que se generan para la economía nacional en el del sector ganadero. Por lo tanto, este enlace, este trabajo de hermanamiento que estamos desarrollando el día de hoy con nuestros hermanos venezolanos es parte del inicio de todo un proceso que estaremos desarrollando de acá para adelante. Es decir, vamos a continuar fortaleciendo esas más de 164 mil fincas ganaderas que tenemos en el país, y de esa manera podemos nosotros destacar y darle mayor valor a nuestra ganadería nicaragüense. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Es un honor tenerlo acá, doctor Wilmer, bienvenido. Para nosotros acá está conjuntamente y nosotros también con ustedes este intercambio con nuestros hermanos productores y productoras de Venezuela. También un saludo inmenso hacia ellos, porque también es un intercambio entre productores, el cual nos va a enriquecer mucho más y conocer de la experiencia que tienen nuestros hermanos productores y productoras venezolanos en la ganadería. De igual manera, nosotros poder tener ese desarrollo, ese intercambio. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias.
Acá, pues, le vamos a explicar la metodología, porque ahorita a nivel nacional estamos conectados de los diferentes telecentros y espacios de intercambio, donde va a realizar la presentación nuestros dos especialistas que están por nuestros países hermanos. Después de la presentación, si queremos hacer alguna consulta, si tenemos alguna pregunta, alguna duda o alguna experiencia que tengamos sobre la temática o la presentación que nos van a hacer nuestros hermanos, pueden por favor hacer la biochat, que ahí está la biochat, o también si quieren hacerlo de manera virtual, directa, ustedes pueden apreciar en el chat a mano izquierda una manito, ustedes le dan clic y les podemos activar lo que es la cámara y el sonido para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Bueno, dando inicio a este hermoso intercambio de experiencias y saberes, le damos la bienvenida al doctor Wilmer Alcázar, médico veterinario, viceministro venezolano para el desarrollo pecuario integral, director de Sanidad Animal Integral del Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral INSAI Venezuela. Bienvenido, doctor Wilmer, y pues estamos a disposición para que inicie estos conocimientos compartidos. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. En primer lugar, extender un saludo bolivariano, sandinista y profundamente revolucionario a todo ese pueblo nicaragüense que se conecta a esta hora, a todos esos productores, productoras que nos acompañan en esta videoconferencia. También a quienes se conectan desde acá mismo, desde Venezuela, un extensivo saludo. En esta ponencia que he titulado Buenas prácticas zoosanitarias, enfatizando el tema de la salud animal integral en la República Bolivariana de Venezuela, he querido iniciarla con esta gráfica que ven acá, con esta fotografía, que recoge un evento para nosotros los venezolanos histórico que ocurrió la semana pasada, entre el día 1 y 3 del presente mes. Nosotros cargamos este buque que están acá con 3.700 reses en pie, con destino a faena inmediata al país, la República Árabe de Irak. Quiero decirles a quienes nos escuchan que nosotros en Venezuela teníamos 120 años que no se realizaba ninguna exportación de animales en pie para ninguna parte del mundo. Esto debido básicamente al estigma que se ha creado históricamente sobre Venezuela por el tema de la fiebre aftosa. En Venezuela, nosotros no tenemos un estatus internacional reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal de País Libre. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, epidemiológico, científico, nosotros nos catalogamos, nos reconocemos como país libre epidemiológicamente de la fiebre aftosa desde el año 2013. Entonces, esto es parte de ese logro que nosotros en el transcurso de los años, desde que iniciamos los ciclos sociales de vacunación en el año 2006, por mandato del comandante Chávez, que fue un ciclo que abordó la vacunación de los rebaños de pequeños productores en el país, productores con máximo 60 reses, quienes fueron atendidos de manera completamente gratuita por el gobierno bolivariano en cuanto a vacuna y en cuanto a atención zoosanitaria, atención y asistencia técnica. Entonces, bueno, para nosotros esto representa motivo de orgullo y quería hacer parte esta comunicación al pueblo nicaragüense y quienes nos escuchan el día de hoy. En segundo término, como la idea de la presentación es tratar sobre las buenas prácticas zoosanitarias, pues decir que las buenas prácticas zoosanitarias es todo ese conjunto de acciones encaminadas a realizar un manejo zoosanitario eficaz, evitando afectar la salud de los animales, las personas y el medio ambiente. Básicamente, simplificando esta definición, son acciones encaminadas a lograr lo que mundialmente se maneja y se utiliza como el concepto de una salud.
que actualmente se dice de que uno no debería hablar de salud animal, salud humana por otra parte, salud vegetal por otra. No, al final toda la salud está interrelacionada, tanto la salud animal humana y la salud ambiental. Ese concepto de una salud está recogido también en una ley de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Ley de Salud Agrícola Integral, que cambió el concepto de sanidad animal por el concepto de salud animal integral, que no es más que eso, el mismo sinónimo del concepto de una salud. Ya nosotros en Venezuela, acá el paradigma de la sanidad, que es algo más sanitarista, algo de curar, se trasladó al concepto de salud animal integral, que considera los ecosistemas, la agroecología, y considera que nosotros no solamente debemos incidir sobre el animal, sino también en los productores, la socioeconomía y todos aquellos aspectos relacionados con el ambiente. Entonces, esto quería enfatizarlo en esta lámina. Decirle que en cuanto al estatus zoosanitario de la República Bolivariana de Venezuela al día de hoy, de las 88 enfermedades listadas como enfermedades de denuncia obligatoria en el capítulo 1.3 del Código Sanitario de Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal, Venezuela está libre del 61% de esas enfermedades. Hay 54 de esas enfermedades que no están presentes en el territorio de Venezuela, y decirles que el 39% restante, de ese 39%, solamente un 20% permanece de manera endémica con ocurrencias interanuales. Muchas de las enfermedades contenidas en este 39%, aunque no tenemos un reconocimiento de libre o no hemos demostrado ausencia de circulaciones virales, podemos hablar el ejemplo de la peste porcina clásica, que desde el 2005 no se presenta en el país. Consideramos los epidemiólogos, en este caso, una enfermedad que se encuentra en silencio epidemiológico. Entonces, pensamos nosotros y queremos hacer del conocimiento de quienes nos escuchan a esta hora, de que el estatus zoosanitario de Venezuela hoy en día es un estatus positivo, que de hecho se visualiza en resultados tangibles, como fue la exportación que les presenté en la lámina precedente. Fíjense que los principales programas zoosanitarios que lleva el Servicio Veterinario Venezolano está el programa de fiebre aftosa, el programa de brucelosis, tuberculosis, rabia, parasitaria. En las enfermedades parasitarias estamos hablando de endoparásitos, ectoparásitos, parásitos también de la sangre, hemoparásitos también, que están incluidos en estos programas. En las enfermedades que afectan a los équidos tenemos el programa de anemia infecciosa equina, el de encefalitis equina. Venezuela es un país que ha presentado encefalitis equina venezolana y encefalitis equina del este. La del oeste no está presente. Entonces tenemos un programa bien fuerte allí, sobre todo para el tema de la prevención de la encefalitis equina venezolana, de la cual consideramos que hay un endemismo en el país. Luego tenemos el programa de erradicación de la PPC, que ya le dije que desde el año 2005 no se presenta, se encuentra en silencio epidemiológico, sin embargo se vacuna la enfermedad en todo el país. Tenemos el programa de salmonelosis para aves y enfermedad de Newcastle e influenza aviar. Nosotros somos históricamente libres en Venezuela de influenza aviar, tanto de baja como de alta patogenicidad. Vamos a continuar con la siguiente lámina, donde lo que quiero es mostrarles, representar acá, cómo está distribuida las diferentes oficinas de salud animal en todo el país, en todo el territorio venezolano. Aquí ustedes en este mapa observan unos colores verde más oscuro y verde más claro. En la zona donde hay un verde más oscuro es donde se concentra mayor densidad ganadera en el país. Y vemos que están entonces distribuidas allí la mayor cantidad de oficinas de salud animal integral naturalmente. Y del total de las oficinas, que son 186 a nivel nacional, dos oficinas son nacionales. Una está ubicada en Caracas, otra está ubicada en Maracay, que es desde donde me estoy conectando a hablar con ustedes o el día de hoy. Hay 26 oficinas regionales en los diferentes estados del país y 156 oficinas municipales. En el servicio veterinario laboran 219 médicos veterinarios oficiales y 37 auxiliares especialistas en salud animal. Todo esto para atender a un rebaño
hablándoles específicamente de bovinos y bufalinos, que asciende a 15.134.590 cabezas, según los registros históricos de vacunación contra fiebre aftosa en el país. De manera que Venezuela, en número de cabezas de bovinos, ocupa el cuarto lugar detrás de Brasil, que tiene 215 millones de cabezas bovinas. Luego le sigue Argentina con 55 millones de cabezas, Colombia 28.500.000 y luego Venezuela con 15 millones de cabezas aproximadamente. Esto es más o menos para que ustedes tengan una caracterización general del servicio veterinario venezolano, cómo se distribuye y a qué rebaño en el tema bovino atiende. Fíjense acá mostrarle la estructura del servicio veterinario oficial, que está representado por la Dirección Nacional de Salud Animal Integral del INSAI, esta dirección en la que yo presido actualmente. Y dentro de esa Dirección de Salud Animal Integral, entonces están incluidos cuatro coordinaciones: la coordinación de programas de salud animal, epidemiología animal, la de laboratorios de salud animal. Tenemos 9 laboratorios distribuidos en todo el país, laboratorios zoosanitarios de diagnóstico primario y un laboratorio nacional de referencia para enfermedades vesiculares. Allí está incluido el diagnóstico de la fiebre aftosa. Tenemos la coordinación de cuarentena animal también. Dentro de la coordinación de programas de salud animal hay diferentes supervisiones, no me voy a extender en ellas, básicamente era para que ustedes vieran en general cómo está estructurado el servicio veterinario venezolano, específicamente la Dirección Nacional de Salud Animal Integral. De en adelante en mi presentación voy a referirme más al tema de la fiebre aftosa. Nosotros como revolucionarios con pensamiento profundamente humanista sabemos que la fiebre aftosa no es la enfermedad más importante que afecta a los rebaños en nuestro medio. Existen enfermedades parasitarias, enfermedades zoonóticas, bacterianas y virales que son más importantes porque afectan también a las personas de manera directa. Sin embargo, de alguna manera se ha creado la idea de que la fiebre aftosa es una enfermedad y de hecho lo es, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la el efecto que tiene sobre la producción animal, la caída en la producción de leche, en ganancia de peso de los animales. Es una enfermedad muy importante, pero como les decía, como personas con pensamiento profundamente humanista, sabemos que las zoonosis merecen una atención prioritaria. Sin embargo, yo les quiero hablar de la fiebre aftosa porque existe un procedimiento de certificación internacional donde Venezuela todavía permanece sin reconocimiento oficial de la OIE. Y hay una larga historia referente a este tema que quería compartir el día de hoy. Fíjense que la enfermedad fue introducida a Venezuela en el año de 1950 a partir de la importación de carne de Argentina. En esa época, la fiebre aftosa hacía estrago en todos los países sudamericanos o en algunos países de la región de Sudamérica y en México también. Habían focos en los años 40, finales de los 40, hasta el año 53, que México fue declarado libre. Pero básicamente decirles que la enfermedad fue introducida al país. Muchas veces acá por lo se tiene la idea de que la enfermedad es una enfermedad que ya estaba desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, no, fue en 1950 que ingresó. Y luego esta línea cronológica que vemos en este gráfico representa diferentes hitos históricos. Yo me voy a detener en unos pocos. En el año 1990, por ejemplo, se instituyó la vacunación con vacuna elaborada con adyuvante oleoso. Antes de 1990 se vacunaba con una vacuna acuosa que protegía apenas por 3 meses, había que revacunar constantemente. A partir de 1990 se introdujo la vacuna oleosa, que protege por un periodo de 6 meses y luego de la segunda, de la primera revacunación, protege hasta por 1 año. Otro hito importante histórico es la institución a partir del año 1998 de la vacunación sistemática cada 6 meses contra la enfermedad, lo cual prevalece hoy en día. Nosotros vacunamos la fiebre aftosa cada 6 meses con vacuna elaborada a partir de un adyuvante oleoso. Decirles que la fiebre aftosa tiene 7 serotipos. En Venezuela existen solamente 2, el serotipo A y el serotipo O. Son los que se han reportado históricamente en el país. Entonces utilizamos una vacuna bivalente. Otro hito histórico muy importante, y se los mencionaba al principio de mi intervención, es que en el año del 2006 el gobierno bolivariano
por instrucciones del comandante Chávez, institucionó los ciclos sociales de vacunación gratuitos para los rebaños de pequeños productores. Y gracias precisamente a los trabajos que se hicieron de incluir rebaños que históricamente no se incluían en los ciclos, que eran donde permanecían los nichos de endemismo de la enfermedad, es que nosotros el día de hoy podemos decir que desde el 2013 no tenemos incidencia de la misma. Y ese es precisamente el hito histórico acá referido en color rojo. El 2013, específicamente, en abril del 2013, tuvimos el último foco de fiebre aftosa en Venezuela. Fiebre aftosa tipo A en los llanos venezolanos, específicamente en el estado Barinas. Y luego tuvimos otro hito histórico, fue la reformulación en el 2014 del programa de erradicación de la enfermedad. Allí, con apoyo técnico del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal, nosotros hicimos unos ajustes en el 2014 al programa. Esos ajustes conllevaron a una certificación oficial de la OIE para el programa de fiebre aftosa venezolano. Y hoy en día vamos a ir a este otro, lo más recientemente ocurrido, que es otro hito histórico, es que en febrero de este año 2020, la Revolución Bolivariana, el gobierno bolivariano de Venezuela, en base a los estudios técnicos, en base a la vigilancia epidemiológica pasiva y activa realizada por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, tomó la decisión soberana de declarar al país libre de fiebre aftosa con vacunación. Acá mostrarles que en el año 2011, a partir del año 2011, algunos organismos internacionales comenzaron a reconocer los esfuerzos que venía haciendo la República Bolivariana de Venezuela en función de erradicar la fiebre aftosa. En su informe, este es un informe de la FAO, de una misión que realizó entre el día 17 y 19 de mayo de 2011, ellos redactan lo siguiente, se postula, quiero enfatizar esto porque me parece que es muy importante, se postula que el progreso observado en el programa sería el resultado de las medidas adoptadas desde la creación del INSAI. Acuérdense, yo les mencionaba varios hitos históricos. En el 2008, no les enfaticé esto, en el 2008 el gobierno bolivariano decidió crear el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. Antes existía el servicio veterinario representado por otro servicio que tenía capacidades más limitadas, que era el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria. En el 2008 entonces se crea el INSAI y aquí en este informe la FAO reconoce que el INSAI entonces instituyó diferentes mecanismos y logró incrementar las coberturas de vacunación a través del plan social de vacunación que les he mencionado ya en diferentes partes de mi intervención. Ellos entonces reconocieron en esa oportunidad que Venezuela estaba en el nivel 2 de avance de erradicación de la fiebre aftosa. Estoy hablando del 2011. Y dicen, en este caso se define estar en el nivel 2 como el momento en que el impacto de la fiebre aftosa es mitigado en uno o más sectores ganaderos o en una o más zonas. De alguna manera, para nosotros esto es importante porque es la primera vez que un organismo internacional en la historia contemporánea reciente reconoce los esfuerzos, sobre todo los esfuerzos que está realizando el Servicio Veterinario Venezolano en el marco de una revolución bolivariana. Por eso esto es muy importante, este reconocimiento que hace la FAO acá. Luego en el 2015, nosotros solicitamos a la OIE la aplicación de la herramienta PBS, que es un instrumento que tiene la Organización Mundial de Sanidad Animal para de alguna manera evaluar el desempeño de los servicios veterinarios en el mundo. Nosotros entonces abrimos las puertas a la Organización Mundial de Sanidad Animal, quien mandó sus expertos para que evaluaran todos los elementos de el servicio veterinario venezolano. Generaron ellos entonces un informe donde se mostraron las cosas positivas y los puntos por mejorar. Dejaron entonces un informe con recomendaciones sobre las cuales hemos estado trabajando arduamente. En ese mismo año 2015, el programa de erradicación de la fiebre aftosa, que les mencioné en la línea cronológica, en el 2014 fue reformulado. Ese programa entonces recibió una certificación internacional de la OIE como un programa que está al nivel de los primeros del mundo. Entonces, esto también constituyó para nosotros un gran logro. Sin embargo, fíjense lo que pasó. En el año 2017, y esto es bueno mencionarlo porque lo que les voy a decir fue algo público, notorio,
que en las redes sociales y por diferentes vías se supo, hubo unos diferentes focos de fiebre aftosa en la República hermana, en la República vecina de Colombia. ¿Qué pasa? Que el primer foco ocurrió a este nivel que estoy señalando acá, en el municipio Arauca, en el departamento de la Arauca colombiana, municipio Tame de Colombia. Entonces, ese foco, por su cercanía con Venezuela y Colombia, por supuesto, para de alguna manera salvar su responsabilidad, inmediatamente generó la idea de que había sido originado en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros responsablemente iniciamos nuestros estudios de investigación epidemiológica para determinar qué de cierto había en eso. Mientras se hacían esos estudios, siguieron apareciendo focos en ese año 2017 en Colombia. Y Colombia pues se dio a la tarea, o el gobierno colombiano, de generar una matriz donde, según ellos, los focos venían de Venezuela. Hasta que fíjense lo que es lo que son las cosas, ¿no? Cómo la historia le da la razón a los pueblos. Luego, este brote que está aquí, el tercer brote ocurrido en julio del 2017, ocurrió en Cundinamarca, que es un departamento que está en el centro de Colombia. ¿Cómo le van a ellos a atribuir a Venezuela el origen de un brote de fiebre aftosa ocurrido en el centro de Colombia a Venezuela? Sin embargo, se las ingeniaron de alguna manera para convencer a la OIE, y por ese motivo es que a Venezuela le retiran la certificación del programa de fiebre aftosa, porque sencillamente logró su objetivo en ese momento el gobierno colombiano de echarle la culpa a Venezuela de los focos que tenían ellos en su territorio. Entonces, la OIE nos retira la certificación del programa, cosa que nosotros, bueno, sencillamente tampoco era que en el momento teníamos algún mercado que perder. Como les decía, estamos exportando es ahorita, hace la semana pasada. En ese momento no teníamos mercado que perder, Colombia sí, Colombia ya tenía un mercado ganado. Entonces, bueno, de alguna manera respetamos la decisión de este organismo internacional, porque ellos tienen sus normas y tienen sus maneras de tomar decisiones, pero por supuesto no compartimos esa decisión que ellos tomaron. Finalmente, se demostró en los estudios filogenéticos, aquí podemos ver en este árbol filogenético, esta zona de arriba, donde están unos puntitos de color azul y otros de color rojo. Estos son virus de fiebre aftosa caracterizados de los brotes que hubo en Colombia. Y se determinó que pertenecían al linaje 6 del virus tipo O de la fiebre aftosa. Fíjense que pertenecen a un grupo que está muy separado de estos grupos acá abajo, que son virus venezolanos. Son cercanos, eso sí, porque son virus del linaje 6 que son topotipos de la subregión andina norte, de manera que están relacionados genéticamente, pero no son los mismos. Sin embargo, Colombia generó la idea de que este estudio decía que los brotes venían de Venezuela porque los virus eran iguales a los virus venezolanos. Entonces, bueno, esto nada más para decirles un poco de historia, porque sé que estas son cosas que probablemente llegó a la información de muchas personas, muchos productores que nos sintonizan en este momento, y colegas de los servicios veterinarios del mundo se enteraron de esta situación. Entonces, esta es la realidad. La República Bolivariana de Venezuela, desde el año 2013, no presenta focos de fiebre aftosa en todo su territorio. Pero no es nada más decirle que no presentamos brotes de fiebre aftosa en el territorio, tenemos también que demostrarlo. Entonces le quiero mostrar que en estos puntos que están acá de color rosado están reflejados los diferentes focos de estomatitis vesicular, que es una enfermedad muy parecida a la fiebre aftosa clínicamente, que nosotros hemos estado diagnosticando. Siempre que hay una sospecha de enfermedad vesicular, se toma muestra, se envían al Laboratorio Nacional de Referencia, y en este lapso de 7 años sin incidencia de fiebre aftosa, han habido 326 sospechas atendidas de enfermedades vesiculares, de las cuales 74 han resultado confirmatorias de estomatitis vesicular y 252 negativas a fiebre aftosa. Estamos en el campo y estamos vigilando la enfermedad. Esto más o menos es un complemento de la lámina anterior. Aquí no me voy a detener, solamente para decirles, por ejemplo, en este periodo de vigilancia que señalamos acá de 1990 al 2006, vemos una incidencia interanual de al menos un foco. Desde 1990 y así se continuó hasta el año 2012, no hubo brotes en el 2012, en el 2013 hubo los últimos dos brotes
de fiebre aftosa y luego en adelante la enfermedad se mantiene en silencio epidemiológico. Esta gráfica quería mostrársela porque es importante decir que no se trata solamente de vacunar, sino que nosotros tenemos que hacer las pruebas serológicas, tenemos que tomar muestras de suero en los animales para ver si ellos de verdad están seroconvirtiendo, si de verdad con la vacunación quedan protegidos. Entonces, entre el año 2015 y 2016, con acompañamiento del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, cuya sede queda en Brasil y cuya sede envió técnicos desde Brasil a Venezuela para tomar muestras y cuya sede recibió luego las muestras que se tomaron en este estudio de Venezuela y luego emitieron los resultados correspondientes, allí se muestrearon 3.498 animales de 105 predios provenientes de 7 estados del país. Los estados Apure, que es este que ven acá señalado completamente en rojo, Barinas, estado Guárico, este municipio que está aquí de Guárico, chiquitico. Luego tenemos de los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, que es este estado más occidental. Bueno, esas muestras se procesaron y se determinó que más del 80% de los animales vacunados en los ciclos de vacunación venezolanos tenían anticuerpos protectivos. Decirles entonces, aprovecho, que la Organización Mundial de Sanidad Animal establece en el Código Sanitario de Animales Terrestres que esto es lo debido y epidemiológicamente se sabe que con cobertura, con protección postvacunal superior al 80% garantizamos un quiebre de la circulación del virus de la fiebre aftosa, de manera que no solamente estamos vacunando a los animales, sino que los estamos inmunizando de manera efectiva. Y nos llevamos también aquí una grata sorpresa porque encontramos que lo que fue la vacunación social, los animales vacunados bajo el esquema de los ciclos sociales, el 92% tenía protección postvacunal. Los animales vacunados en el esquema de la vacunación privada, estoy hablándole de rebaños de medianos y grandes productores que tienen asistencia veterinaria privada, tenían una protección suficiente, vamos a decirlo así, pero incluso inferior a la vacunación social, una vacunación del 87%. Para nosotros este es motivo de orgullo porque fuimos muy criticados desde el 2006 cuando empezamos los ciclos sociales, porque para la vacunación social se contrataron productores, líderes comunitarios para realizar y coordinar esta vacunación y ejercieron el acto de la vacunación personas que formaban parte de un programa social llamado acá Madres del Barrio. Y me acuerdo que mucha gente se burlaba porque decía, mira, ¿qué van a hacer esas viejitas vacunando esos animales? ¿Qué tal? Bueno, y resulta que esas viejitas, esas señoras, madres del barrio que vacunaron, lograron ser más efectivas vacunando que la vacunación privada que hacían los veterinarios del sector privado con sus vacunadores y los productores medianos y grandes. Entonces, para que ustedes vean acá. Entonces, los ciclos sociales han sido y han demostrado históricamente su efectividad. Entre 2006 y 2016, nosotros realizamos unos 20 ciclos sociales de vacunación y se aplicaron más de 56 millones de dosis de vacuna contra fiebre aftosa de manera completamente gratuita a esos pequeños productores. Estamos hablando que atendimos en ese periodo, en cada ciclo, casi 3.500.000 animales eran vacunados bajo este esquema, lo cual representa el 23% de los animales del país y los cuales están en manos del 57% de los productores considerados productores pequeños, productores con hasta 60 reses. Entonces nosotros, en base a esta historia positiva, esta historia de logros, tomamos la decisión este año de declarar el territorio venezolano libre de fiebre aftosa, pero no para quedarnos cruzados de brazos, sino para nosotros afianzar el trabajo para también lograr a futuro una certificación internacional que es necesario obtener. Por eso es que el artículo 2 de la Declaración de Venezuela Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación, una declaración soberana, dice que el INSAI, el Viceministerio Pecuario, está ordenado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a adoptar todas las acciones necesarias para proseguir con las gestiones hasta la consecución del reconocimiento internacional como país libre de fiebre aftosa con vacunación ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces estamos prestos, por supuesto, a cumplir también la norma que establece la OIE como organismo matriz en la materia. Fíjense que la OIE establece diferentes cosas que debemos cumplir, con las cuales en su mayoría cumple Venezuela. Notificar regularmente a la OIE las enfermedades de los animales, tener ausencia de foco en los últimos 2 años. Ya nosotros tenemos 7 años sin focos de fiebre aftosa.
no tener circulación del virus de la fiebre aftosa. Acá es donde tenemos que trabajar más nosotros. Nosotros tenemos que hacer estudios, por lo menos un estudio anual de circulación de viral. Debemos hacer pruebas a través de unas técnicas que son específicas para determinar anticuerpos no capsidiales contra el virus de la fiebre aftosa. Esas técnicas las tenemos, pero tal vez no en la cantidad necesaria para hacer el muestreo sistemático cada año y poder demostrar esa ausencia de circulación viral. Entonces, este punto 3 que ven acá es el que consideramos nosotros debemos fortalecer para poder elaborar luego el dossier y solicitar una certificación internacional a la OIE. Lo demás lo cumplimos perfectamente. Mantener vigilancia epidemiológica de la enfermedad. Ya les mostré todo el sistema de vigilancia que tenemos y los resultados, todo lo que hemos estado registrando en ese sistema. Contar con una normativa de detección, prevención y control. Tenemos una normativa que en su momento fue certificada por la OIE. Vacunar sistemáticamente, vacunamos cada 6 meses contra la enfermedad todo el rebaño. Tener un sistema para impedir la entrada de virus al país, eso está establecido en nuestra norma y tenemos el despliegue de todos nuestros técnicos a nivel de todos los puntos de ingreso del país, puertos, aeropuertos, puestos fronterizos, y controlar la movilización animal. En Venezuela no se mueve un animal de un sitio a otro si no está vacunado contra la fiebre aftosa. Entonces, contamos con todos estos elementos, los cumplimos perfectamente, todos los elementos que establece el capítulo 8.8 del Código Sanitario de Animales Terrestres de la OIE. ¿Cuáles son los principales desafíos que hemos identificado al día de hoy? Uno es incrementar las coberturas de vacunación. Este gráfico que ustedes ven acá arriba lo dice todo. Y es un gráfico que quiero decirles está muy relacionado con la situación de bloqueo, la situación de ataque imperialista a que ha sido sometida Venezuela de manera sistemática desde hace ya varios años, que de alguna manera ha afectado las capacidades de recursos para nosotros obtener la vacuna necesaria para los ciclos sociales de vacunación y la vacunación en general. Porque aquí la gente compraba la vacuna, la importaba, las empresas que las importaban, con dólares preferenciales, dólares que eran, digamos, el gobierno bolivariano en su visión socialista de la salud, su visión socialista de la alimentación, no vista como negocio. Nosotros establecimos un mecanismo de asignación especial de divisas para fines de salud, para fines de alimentación. Entonces, muchas empresas importaban vacunas bajo ese esquema. Una vez que ya no tuvimos recursos por la caída en los precios del petróleo y por los problemas que hemos tenido desde el punto de vista del bloqueo económico, comercial, financiero, internacional, entonces ha sido limitado el acceso a las vacunas. Por eso las coberturas han disminuido drásticamente en los últimos 3 años y esto hay que decirlo. Fíjense que aquí hay una doble... quiero hablarle de las dos caras de la moneda. Cuando nosotros hablamos de que somos libres de una enfermedad, si yo sé que la enfermedad ya no circula, ¿por qué sigo vacunando? Es algo que a veces lo hemos conversado en foros internacionales. ¿Por qué en Sudamérica se mantienen programas de vacunación masivos de animales por más de 20 años y se mantienen en diferentes países y dicen son libres, pero con vacunación? Si de verdad eres libre, ¿por qué no retiran la vacuna? Nosotros de alguna manera, con estas coberturas bajas y sin incidencia de focos de fiebre aftosa, epidemiológicamente hablando, esto es una muestra de hecho de que el virus ya no circula en nuestro territorio. El virus de la fiebre aftosa, si estuviera circulando, nosotros tuviéramos unos tremendos brotes de la enfermedad debido a la caída en las coberturas en los últimos años. Entonces, como les decía, esto es algo desde el punto de vista epidemiológico, es algo positivo el hecho de que cuando tú retiras la vacuna o dejas de vacunar a más del 80% de los animales, tú puedes ver realmente si una enfermedad está presente o no. Y nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido incidencia de la enfermedad aún con coberturas por debajo del 80% en los últimos ciclos. El otro elemento que consideramos un desafío importante es el fortalecimiento de la colaboración con los organismos internacionales. En todo este proceso de bloqueo y, digamos, tanto interno, saboteo interno de la derecha venezolana y la derecha internacional, de alguna manera hemos, en algunos foros internacionales, debemos nosotros hoy fortalecer nuestra participación, fortalecer también la colaboración entre los países. Tenemos países vecinos, como les planteaba lo que ocurrió con Colombia en el año 2017, donde, bueno, es necesario establecer trabajo conjunto.
El programa de fiebre aftosa venezolano es un programa que debe verse desde el punto de vista no solamente suramericano, sino desde el punto de vista continental, diría yo. Les voy a hablar de dos virus que en el mundo han sido erradicados hasta ahora. El virus de la viruela humana en 1980, declarado al mundo todo libre de ese virus, que por 3.000 años causó estragos, muertes en más del 30% de las personas que eran infectadas con el virus de la viruela humana. En 1980, el virus fue erradicado del planeta. Y luego en el 2011, la erradicación y declaración por parte de la OIE del mundo libre de peste bovina. Pues la tercera enfermedad, que por lo menos en el continente americano pudiéramos nosotros estar alcanzando un estatus de libre, por lo menos en el continente americano, pudiera ser la fiebre aftosa, si todos nos abocamos a realizar los trabajos correspondientes para que Venezuela tenga las certificaciones internacionales que les hace falta y más allá de eso pueda fortalecer todo el tema del programa y todo el tema de la vacunación que últimamente ha mermado. Entonces, por eso digo que el programa de erradicación de fiebre aftosa en Venezuela debe verse como un programa continental. El otro tema es que de verdad nos ha golpeado como país y en todos los estamentos, ha sido el bloqueo criminal imperialista, que bueno, eso es un freno. Yo les decía a la semana, hace como 15 días, tuvimos una reunión de la Comisión Sudamericana de Lucha contra Fiebre Aftosa, la COSALFA 47, y los países todos decían, nos está golpeando el coronavirus, decían. Bueno, aún con coronavirus, pero estamos manteniendo el trabajo de los servicios veterinarios. Yo les decía a ellos, Venezuela, aparte del coronavirus, tiene un bloqueo. Entonces, para que ustedes puedan tratar de medio imaginarse de lo cuesta arriba que a veces resultan las cosas, pero estamos venciendo y seguiremos venciendo. Continuamos. Aquí están los resultados de la vacunación del primer ciclo y segundo ciclo 2019. Solamente para decirles que logramos una cobertura, o mejor dicho, un total de rebaño vacunado bovino para el primer ciclo de 7.700.000 animales y para el segundo ciclo de 7.400.000 animales. Nosotros deberíamos estar vacunando por lo menos 12 millones de animales durante cada ciclo para garantizar una protección post-vacunal. Entonces, por eso es que este es uno de los elementos, puntos por mejorar, importantes. Para incrementar entonces las coberturas de vacunación no nos podemos quedar cruzados de brazos. Por eso estamos planteando, en base a una recomendación de la OIE, en base a un manual que salió en mayo del año pasado, que es el manual de las asociaciones público-privadas, directrices para la creación de asociaciones público-privadas en el ámbito veterinario y las ventajas que ellas tienen, estamos planteando la creación de una asociación público-privada en alianza estratégica entre el gobierno bolivariano y el sector privado de los productores venezolanos. Sabemos que la lucha con la erradicación de la fiebre aftosa y cualquier enfermedad no se logra sin la participación de los productores pequeños, medianos, grandes. Todos los productores son protagonistas de estos procesos. Entonces estamos planteando este mecanismo que a través de esta asociación los productores se organizan y con sus propios recursos puedan adquirir las vacunas en el exterior de las diferentes fuentes que estén disponibles y que tengamos acceso. Para esto estamos, apoyándonos en los esquemas de gestión que el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Castro Soteldo, ha implementado actualmente. Y es que nosotros como gobierno, como ministerio, para lograr los diferentes objetivos y ejecutar los diferentes planes, podemos establecer alianzas estratégicas directamente con el poder popular, con instituciones públicas, estableciendo alianzas 100% estadales. Podemos establecer alianzas con empresas privadas e instituciones nacionales e internacionales y podemos establecer alianzas estratégicas con asociaciones privadas. Entonces, en este caso, la Asociación Público-Privada, APP, de tipo colaborativa, se está planteando con el sector de los ganaderos organizados y ellos ya, desde ya, las principales asociaciones ganaderas de Venezuela se organizaron en una fundación que se llama Fundación de Servicios Veterinarios de Salud Animal y están estableciendo en este proceso su registro para nosotros poder hacer la alianza estratégica formal ya con ellos para el tema de la vacunación contra la fiebre aftosa. Por otro lado, estamos también haciendo un acuerdo marco de colaboración específico con Panaftosa. Recordemos que Panaftosa es un ente adscrito
a la Organización Panamericana de la Salud. Entonces este va a ser un acuerdo que se va a firmar entre el Ministerio, el Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierra y la Organización Panamericana de la Salud. Es una propuesta que está allí también. Y les decía que el trabajo coordinado por los países, sobre todo los países vecinos, sí está avanzando con Brasil, afortunadamente. Fíjense que ya hay tres municipios, estos tres municipios que están acá, uno que se llama Sucre, Angostura y Gran Sabana, que están siendo vacunados de manera conjunta entre Venezuela y Brasil. Brasil puede perfectamente, ellos ponen la vacuna, envían técnicos brasileros, envían vehículos, nosotros colocamos de nuestra parte también nuestros técnicos, nuestras capacidades logísticas, para que entonces en conjunto vacunamos ya. Tenemos cuatro ciclos seguidos vacunando en conjunto con ellos. Entonces es posible establecer lazos de cooperación con países vecinos que quieren avanzar. En el caso de Brasil, ellos nos plantean, porque fíjense que Brasil tiene un esquema de erradicación de la fiebre aftosa para dejar de vacunar al año 2025. Entonces ellos nos plantean que nosotros antes de 2025 pudiéramos trabajar en crear las primeras áreas libres o declarar, obtener una declaración internacional de áreas libres en estos estados que están acá, el estado Bolívar y el estado Amazonas, que están separados del resto de Venezuela o están, sí, digámoslo, desde el punto de vista geográfico, tienen una barrera geográfica que es el río Orinoco, que es este río que está acá, que en su área más delgada tiene 3 kilómetros de ancho. Es un río que separa geográficamente, divide el 50% del territorio venezolano prácticamente queda hacia el noroccidente y el resto queda hacia el sur en esos dos estados. Entonces, pudiéramos empezar con unos trabajos específicos con el apoyo de Brasil para la declaración de estas primeras áreas libres de fiebre aftosa con vacunación. Decirles, aprovecho entonces este medio, aprovecho que están los productores nicaragüenses, colegas médicos veterinarios del sector privado, público de Nicaragua, conectados, para invitarlos a visitar la página web del INSAI, www.insai.gov.be, donde nosotros semanalmente publicamos nuestro boletín epidemiológico zoosanitario, donde están todas las sospechas de las enfermedades infectocontagiosas que afectan a los diferentes rebaños y las diferentes especies animales y los informes de seguimiento y los resultados de esos eventos. Entonces pueden revisarlo, allí están todos los boletines epidemiológicos desde el 2009 hasta la fecha actual, disponible totalmente abierto el acceso. Hoy en día contamos entonces nosotros, lo decía el presidente Nicolás Maduro, primera vez que Venezuela tiene un nuevo plan económico soberano para proteger a las mayorías trabajadoras. Eso lo dijo entre los anuncios relacionados con el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica en el año 2018, dijo esto el presidente. Y el día de ayer se lanzó ya de manera oficial la gran misión AgroVenezuela. Una gran misión que tiene 9 vértices, que ahorita se los voy a leer muy rápidamente, pero que es una gran misión que el presidente Nicolás Maduro decía ayer que él quiere que tenga rango de ley constitucional. Entonces, este documento que establece, describe esos 9 vértices, donde uno de esos 9 vértices, el vértice 2, corresponde con las buenas prácticas agrícolas, donde están incluidas las buenas prácticas zoosanitarias. Ese es uno de los vértices de esta gran misión. Pues ya fue pasado a la Asamblea Nacional para que la evalúe y probablemente en corto plazo tengamos nosotros entonces esto aprobado como una ley constitucional. 9 vértices que ya el ministro de Agricultura, Productiva y Tierras, Castro Soteldo, ha venido describiéndole al país. Él tiene un programa que se llama Cultivando Patria y entonces, bueno, ha hecho uso de los medios de comunicación para mostrarle a los productores, a los productoras, a las campesinas y campesinos del país estos 9 vértices. Tierra y espacios productivos. El otro ya se los mencionaba, las buenas prácticas agrícolas. El vértice 3, insumos biológicos y sintéticos. El 4, que tiene que ver con la semilla y la genética. La organización es el 5, la organización base del poder popular, muy importante. El vértice 6, circuito de financiamiento, el agropetro. El vértice 7, producción, procesamiento, distribución y abastecimiento. El vértice 8, investigación, desarrollo e innovación. Y por último, el tema de la seguridad y defensa. Pues no me queda más que despedirme, agradecer la participación de todos quienes se han conectado el día de hoy, saludar a ese hermano pueblo de Nicaragua,
saludo bolivariano y sandinista. Los queremos mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Alcázar. Gracias por ese enriquecimiento de conocimientos, de experiencias que tiene nuestro hermano país, Venezuela. Le agradecemos mucho su disposición, toda la información que nos ha brindado. Bueno, ahora vamos a continuar con el doctor Wilmer José Juárez, médico veterinario zootecnista, director de salud animal del Instituto de Protección Sanidad Agropecuaria IPSA Nicaragua desde 2017. Delegado de Nicaragua ante la OEI, secretario general de la Comisión Técnica Regional de las Américas ante la OEI. Le damos la bienvenida al doctor Wilmer José Juárez desde Nicaragua. También le quiero recordar a todos los audientes que están conectados que al finalizar la presentación, el doctor Wilmer pueden hacer sus preguntas vía chat y de igual manera pueden pedir la palabra a través de la manito en la chat para poderles activar el micrófono y le puedan hacer algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta al doctor Alcázar. Y ahora que va a iniciar la presentación, el doctor Wilmer José Juárez. Bienvenido, doctor Wilmer José Juárez. ¿Nos escucha? Doctor Wilmer Juárez. ¿Nos escucha? Bueno, parece que tenemos algunos pequeñitos problemas técnicos, pero ya en este momento los vamos a resolver. Recuerden, por favor, alguna pregunta, alguna consulta, la pueden ir escribiendo en cada una. Y la pueden ir poniendo en el chat aquí en la consulta para que los doctores, tanto el doctor Alcázar y el doctor Juárez, nos respondan. ¿Nos escucha, doctor Wilmer? Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy buenas tardes, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Puede dar inicio a su presentación. Buenas tardes, compañeros delegados, personal técnico del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Buenas tardes, amigos ganaderos. Doctor Alcázar, buenas tardes, un gusto poder compartir esta tarde con su persona, ser miembro de esta actividad tan relevante para nuestro sector ganadero y, por supuesto, para nuestro Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Un saludo desde Nicaragua con mucho aprecio para su persona. Bien, voy a abordar un poco, se nos pidió presentáramos un tema sobre buenas prácticas sanitarias para el manejo del ganado bovino. Quiero iniciar mencionando de que en el marco de la estrategia que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está impulsando a través de todas las instituciones del sistema, hemos venido trabajando fuertemente la estrategia para potenciar el desarrollo de la ganadería bovina en Nicaragua. Por supuesto, esta tiene un componente de mucha relevancia, como es el mejoramiento genético a través de la inseminación artificial, pero sumado a esto un sinnúmero de elementos que son de vital importancia, como es el manejo, el tema nutricional, todos los aspectos sanitarios que puedan colaborar a fortalecer o mejorar los índices productivos de nuestras fincas ganaderas. Para iniciar, pues sabemos que las buenas prácticas pecuarias son todos aquellos elementos o principios que nos permiten mejorar precisamente esos índices de producción y productividad en concordancia con los temas de bienestar animal enfocados a una sola salud. Hoy en día, de acuerdo a la base que maneja la Organización Mundial de Salud, se maneja de que al menos el 75% de las enfermedades que padecemos las personas son transmitidas por los animales directamente o por el consumo
de productos y subproductos derivados de esto. Es por ello que OIE ha enfocado mucho los temas tanto de la salud pública como la salud de los animales bajo el lema Una Sola Salud. Muy bien lo explicaba el doctor en su presentación. Tenemos que venir trabajando de la mano con los sectores de salud pública a fin de salvaguardar uno de los estatus sanitarios de nuestros países y sobre todo proteger la salud de nuestro pueblo o nuestros consumidores. Es importante mencionar que las buenas prácticas pecuarias debemos implementarlas en todos los sistemas de producción. Sistemas de cría, sistemas de engorda, sistemas de leche, ya que los alimentos como tal comprenden un aspecto relevante o pueden generar un mecanismo de transmisión o diseminación de enfermedades. Es por eso que los sistemas de producciones nuestros hemos venido fortaleciendo a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio todos aquellos elementos que permitan mejorar esos índices productivos y, por supuesto, prevenir enfermedades que puedan poner en riesgo la salud de nuestras personas. Sumado a esto, los aspectos de registro, movilización del ganado bajo los programas sanitarios que tenemos ya definidos en nuestro sistema de vigilancia. Es importante mencionar que para manejar un tema de buenas prácticas pecuarias es esencial tener un sistema de trazabilidad. En nuestro caso, tenemos un sistema de información de la trazabilidad bovina y un sistema muy robusto que nos ha permitido avanzar significativamente. De acuerdo a las bases de datos de nuestro sistema, tenemos un poco más del 90% del total de fincas ganaderas ya registradas en nuestro sistema y han pasado un poco más de 5 millones de bovinos identificados y registrados en el sistema. El sistema como tal tiene muchos módulos que permiten gestionar la información y, por supuesto, es una herramienta importantísima para el uso de los productores, dado que lo hemos considerado como una herramienta de gestión de riesgo sanitario de acuerdo a las exigencias de los socios comerciales y alineado a lo que establecen los organismos internacionales. En nuestro caso, de las 164.000 establecimientos ganaderos, les decía que tenemos un poco más del 90% de esto ya registrado en nuestro sistema. Necesito mover esto. Ok. Nuestra norma establece que los bovinos deben de ser identificados a partir de los 6 meses de edad. Lógicamente, cuando hablamos de un sistema que implemente buenas prácticas pecuarias, es indispensable poder tener el registro individual de todo el hato ganadero a fin de poder dar seguimiento a los aspectos productivos y reproductivos en nuestros establecimientos y monitorear desde el origen o el lugar donde estos animales nacieron, poder dar seguimiento hasta poder lograr medir todos los aspectos productivos, llevar registros individuales, llevar registros a nivel de hato y monitorear sobre todo aquellos programas sanitarios que como autoridad competente podemos o estamos desarrollando a nivel nacional. Basado en esta gráfica y en base al censo nacional que se realizó en el 2010-2011, el 75% o el 80% del total de productores nuestros está en manos de pequeños y medianos. Es por eso que las estrategias nacionales están enfocadas a ese segmento de la ganadería. Esa es la base de nuestro sector pecuario y son quienes dinamizan la producción ganadera en este país. A nivel de la región, Nicaragua es el país que más población ganadera tiene y somos quienes más exportamos, no solo a Centroamérica, sino al Caribe, a Sudamérica. Tenemos abiertos mercados con países asiáticos. Los productos cárnicos nuestros ocupan uno de los principales rubros de exportación para el país.
Tanto carne como leche son rubros indispensables. También exportamos mucho ganado en pie en la región. Hasta hace unos años exportábamos a Venezuela ganado en pie y actualmente estamos aperturando también las exportaciones hacia México, tanto para hembras con fines de reproducción y ganado bovino macho para sacrificio. Es importante, cuando implementamos las buenas prácticas pecuarias, poder tener un detalle del inventario de nuestro hato. Esto, por supuesto, nos va a permitir tener claramente definido todos aquellos aspectos zootécnicos que nos permitan medir la carga animal versus la disponibilidad de alimentos que podemos tener en nuestras explotaciones. Por supuesto, también considerar todos aquellos insumos que son necesarios para poder producir nuestra finca, llámese esto medicamentos, minerales. Importantísimo también mencionarles que dentro del mismo inventario debemos de tener una selección de lato, sobre todo aquellos animales que ya no puedan ser productivos para nuestras explotaciones y que más bien puedan generar una carga que no es solvente. Medir todos aquellos aspectos zootécnicos, producción de leche, producción de carne, tener caracterizado el lato por edad y las características propias de la explotación de acuerdo al rubro que esté orientado, ya sea producción de leche o producción de carne. En el marco de la estrategia, que hace unos minutos les mencioné, la Estrategia Nacional para Potenciar el Crecimiento de la Ganadería, hemos definido la inseminación artificial como una herramienta que nos permita mejorar la genética de nuestro ganado. Es por ello que todas las instituciones del sistema estamos trabajando de la mano con ese segmento de pequeños y medianos productores a fin de poder preñar 100.000 hembras y que nazcan 100.000 terneros en lo que resta del 2020 y los primeros meses del 2021. Por supuesto, esto va de la mano con muchos aspectos importantes que son importantes para el tema genético, como son los temas sanitarios, los temas nutricionales y el manejo en general como tal. Sin embargo, los temas reproductivos, diagnósticos de preñez, principalmente en aquellas hembras que ya fueron servidas o que fueron montadas de manera natural, es clave tener esa información y tener el registro individual de las hembras que hemos trabajado a fin de tratar y manejar el lato separado, a fin de no prevenir o evitar algún riesgo de abortos, ya sea por algún trauma o algún problema sanitario que se pueda generar. En la misma estrategia hemos considerado, además de los temas reproductivos, los temas nutricionales, el seguimiento a la producción de leche y carne como tal. Entonces es indispensable, y lo vamos a ver al final de la presentación, donde hay una tabla resumen de todos aquellos parámetros que debemos de monitorear en las explotaciones de nuestros productores. Uno de ellos es indispensable, el monitoreo de mastitis, que se puede hacer en aquellas unidades de producción que se dedican básicamente a ordeño y procesamiento de productos lácteos, que es uno de los rubros, como les mencionaba, que se exportan principalmente a la región centroamericana. Las bases de datos o registros que nuestros productores pueden llevar no necesariamente tienen que ser un sistema, por eso quise poner en la parte derecha de sus pantallas un simple libro de registro. Lo importante es tener la identificación individual de los animales con todas aquellas variables o parámetros zootécnicos que permitan monitorear los índices productivos y reproductivos, incluso de manera individual. De manera individual, medir la productividad de ese ganado, de esas vacas que están en ordeño, y la misma productividad de la finca como tal. Lógicamente, esto también nos permite llevar registros desde el nacimiento de los terneros, la aplicación de todos los productos veterinarios o los fármacos que utilizamos en nuestras explotaciones, el inventario general del lato, así como la entrada y salida de los animales, sobre todo cuando las fincas ya puedan tener un estatus sanitario basado en los programas
que tenemos programas sanitarios oficiales que estamos desarrollando como ICSA y como Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Entrando un poco a los temas que les mencionaba, que son indispensables para la estrategia que estamos desarrollando, el tema de alimentación es clave. En nuestro país hay algunas zonas marcadas donde el verano es bastante fuerte. Sí, los productores tienen, o incluso estamos nosotros apoyándole como sistema a fin de preparar las condiciones para o alternativas de alimentación de verano. Entonces, la alimentación como tal es un aspecto en el que tenemos que trabajar fuertemente con nuestros productores y guardar alimentos para aquellos municipios y en periodos que son críticos para nosotros, enero, abril o incluso algunos primeros días de mayo en todo lo que es el corredor seco, tenemos unas situaciones bastante pronunciadas donde hay escasez de pasto. En el marco de la misma, de la estrategia nacional, todas las instituciones incluso hemos considerado un eje de la estrategia está orientado precisamente a mejorar la calidad de la alimentación de los animales, sembrar o tener aquellos bancos de forraje y pastos de corte para los periodos que son críticos. Lógicamente, en algunas zonas hay una gran variedad de pastos de corte, maralfalfa, quingrás. Ahora hay unas variedades nuevas que el INTA está desarrollando, más todas las que son las gramíneas como tal. De los temas sanitarios, es clave que nuestros ganaderos tengan definido el monitoreo de aquellas enfermedades que principalmente puedan generar un riesgo a la salud pública de las personas. Por eso puse los temas de brucelosis, tuberculosis y leptospira, donde en coordinación con nuestro Ministerio de Salud tenemos unos programas nacionales orientados al control y erradicación de manera progresiva. Nosotros hemos avanzado mucho con la certificación de zonas de fincas, incluso de zonas libres de brucelosis y tuberculosis. En lo que llevamos del año hemos certificado un poco más de 5.000 fincas en las zonas más ganaderas del país. En el 2019 logramos declarar los dos primeros territorios libres de brucelosis y tuberculosis, en el caso de la isla de Ometepe, y este año también tenemos como meta poder seguir avanzando no solo a fincas, sino mayor territorio libre basado en las mismas recomendaciones que nos hizo la Organización Mundial de Sanidad Animal. Tenemos un programa de rabia, el programa de rabia lo llevamos de la mano con el programa de encefalopatía espongiforme bovina. Incluso en la región somos de los países que más avances tenemos en relación a los estatus sanitarios. Somos reconocidos desde el 2018 como país con riesgo insignificante para la encefalopatía espongiforme bovina, históricamente libre de fiebre aftosa, sin vacunación. Estamos trabajando, incluso hemos finalizado ahora un estudio nacional de prevalencia para otras enfermedades de los bovinos y que son de interés epidemiológico nuestro, como es el caso de leucosis bovina, paratuberculosis, diarrea viral bovina, a fin de establecer ya un programa sanitario que nos permita seguir avanzando o declarando establecimientos y zonas libres para estas enfermedades. Por supuesto que estos son temas de interés epidemiológico para el país y basado en los que nos exigen algunos socios comerciales. Lo mismo hacemos para otras especies. En el caso de cerdos y aves, pues tenemos también programas ya definidos del control progresivo de estas. Pero en el caso de bovinos son los programas insignia, por decir así, el avance que tenemos con brucelosis, tuberculosis, rabia, EEV y aftosa y todas las enfermedades vesiculares. Es indispensable para nuestros ganaderos, y vuelvo a señalar el tema del corredor seco. Hay zonas del país donde tenemos altas afectaciones de parasitosis gastrointestinales y parásitos externos. Lógicamente, estas altas incidencias de parásitos tienen un efecto directo en la productividad de la hembra. Es por ello que hemos definido en el marco de la estrategia que todas aquellas hembras que logremos incorporar al programa de inseminación artificial puedan estar en las mejores condiciones para poder tener los resultados esperados.
Es importante mencionarle a nuestro personal técnico y a nuestros productores que antes de poder utilizar un fármaco para control de parásitos, tenemos que tener la seguridad qué tipo de parásitos tenemos para elegir el tratamiento adecuado. Puse en rojo, quise poner en rojo la importancia que tiene de respetar la dosis, las vías de aplicación y el tiempo de retiro que tiene cada uno de estos fármacos de acuerdo a los protocolos que tiene el fabricante. Recordemos que somos un país netamente exportador de productos lácteos y productos cárnicos, y si no respetamos los tiempos de retiro podemos tener residuos o incluso afectaciones a los consumidores de estos productos, ya sean cárnicos o lácteos. En esta misma zona seca o el corredor seco de nuestro país tenemos altas infestaciones por garrapata, altas incidencias de garrapata, sobre todo en el occidente y algunas zonas norte del país, y sabemos todas las enfermedades que transmiten esta garrapata, problemas de hemoparásitos, anaplasma, babesia y otras enfermedades hemoparasitarias que afectan también directamente la producción y la productividad de la ganadería en el país. Es por ello que hemos trabajado incluso con algunas organizaciones gremiales y directamente con nuestros productores un mecanismo que permita monitorear la tasa de infestaciones y incluso buscar alternativas para controlar estas incidencias de garrapata y que no tengamos problemas secundarios o enfermedades que son producidas por esto. Aquí lo que siempre recomendamos a nuestros productores es hacer el debido baño, cumpliendo con las dosificaciones de los productos, y utilizar al menos 4 litros por animal. Hacer los baños, sobre todo en aquellos lugares que son un poco más difíciles de lograr aplicar el producto, es donde lógicamente se aloja más la garrapata. Y también, igual que en la lámina anterior, la recomendación es utilizar las concentraciones adecuadas y respetar los tiempos de retiro. Quiero menciono esto porque en el 2015 tuvimos algunos problemas de residuos por un fármaco que se utilizaba para control de garrapatas, una molécula, un órgano fosforado que tenía, según la descripción del fabricante, 45 días de retiro, pero pudimos incluso evidenciar que el tiempo era mayor con el simple hecho de realizar los baños. Y si no respetamos el tiempo de retiro, hay concentraciones de estos productos en la carne, y por supuesto a la hora de que exportamos esos productos tenemos que cumplir, además de los requisitos que nos exigen nuestros socios comerciales, dar las garantías sanitarias de inocuidad y de residuos, que esos alimentos no vayan a generar un riesgo a la salud de nuestros consumidores. El tema de mineralización es un aspecto súper importante para lo que estamos trabajando en el marco de la estrategia. La mineralización debe de ser permanente. Sabemos que las problemáticas por deficiencias de vitaminas y minerales que genera la ganadería, prolapsos uterinos, retenciones de placenta, anestro y un sinnúmero de efectos secundarios que inciden directamente en lo que el gobierno y que nosotros como sistema estamos trabajando en el marco de la estrategia. Es por ello que estamos trabajando de la mano con los productores a fin de acompañarlos y orientarlos de que los temas de mineralización no deben de ser esporádicos, ¿no? La mineralización oral debe de ser permanente, ya sea minerales que fabrican diferentes casas comerciales o mezcladas con la sal común. De igual manera, podemos suministrar minerales inyectados, que en el caso que estamos trabajando ahora con la estrategia nacional, orientando a nuestros productores, como sale en la lámina en la parte izquierda, la mineralización permanente, pero también le estamos acompañando con algún tipo de minerales inyectados que nos puedan ayudar un poco a lo que inducir
o preparar las condiciones de esas hembras que estamos sincronizando para la etapa de inseminación, y todas aquellas hembras que queden preñadas, pues la preñez pueda desarrollarse en las condiciones deseables. Básico también establecer los calendarios sanitarios para la prevención de todas aquellas enfermedades endémicas que tenemos en el país, enfermedades clostridiales, ántrax, rabia, el complejo respiratorio y reproductivo en nuestro país, la rinotraqueitis infecciosa bovina es una enfermedad que básicamente la tenemos en más del 80% de nuestro hato ganadero, por eso es indispensable definir todos estos calendarios sanitarios que puedan prevenir la aparición o rebrotes de las enfermedades y que por supuesto van a tener consecuencias y pérdidas directas a nuestros ganaderos. Resumiendo un poco, vuelvo a lo que mencionaba al inicio de mi presentación, es clave tener la identificación individual de nuestra ganadería y tener todos los registros productivos y reproductivos de nuestros establecimientos. Repito, no importa que lo tengamos en un formato papel, en un formato electrónico, la importancia de esto es poder tener la información basado en lo que la identificación individual de nuestros animales y poder monitorear a diario todos esos parámetros zootécnicos que puedan medir la productividad de nuestros establecimientos. Por eso quise poner esta lámina. No es necesario tener un sistema informático, por supuesto. Tener el sistema tiene sus bondades, facilita, agiliza la gestión de la información, pero en aquellos lugares de difícil acceso, nuestros productores perfectamente pueden llevar su información, su registro, en un formato como aparece en la lámina, en esta lámina en la parte derecha. Los calendarios sanitarios, ya lo decía, y quiero cerrar ya mi presentación con esta, en esta lámina, básicamente quise definir un cronograma de acuerdo a las actividades que podemos desarrollar, acompañar con nuestros productores y en el tiempo, o sea, ver todas las actividades propias que realizamos en nuestra finca, desde el inventario de la finca, selección, descarte, diagnóstico de preñez, el tema de actualización de los registros, la vacunación de las enfermedades que hablábamos en la lámina anterior, la vigilancia o monitoreo de aquellas enfermedades que están bajo control, todos los muestreos serológicos, las desparasitaciones, la mineralización, que pueden ver aquí, esto es de manera permanente, no podemos decir la voy a realizar en la época seca del año, no, los animales al igual que nosotros necesitan nutrirse y tener esos minerales que son esenciales para los temas productivos y reproductivos de manera permanente, ya, sobre todo en aquellas zonas donde tenemos algunos problemas de escasez de alimento en la época seca por la particularidad propia que tiene nuestro país, sobre todo en el corredor seco. Sabemos de que la implementación de las buenas prácticas pecuarias y de todo el sistema de vigilancia epidemiológica, y lo mencionaba el doctor Alcázar en su presentación, es un tema que nos compete a ambos sectores, tanto al sector productivo como al sector oficial. Nosotros hemos definido que la implementación de las buenas prácticas pecuarias y la vigilancia epidemiológica de todas aquellas enfermedades que tenemos y que son de interés epidemiológico en nuestro país es responsabilidad y es una tarea de todos. Cierro yo mi presentación por aquí, no sin antes agradecer la participación y nuevamente, doctor Alcázar, un gusto poder compartir esta tarde con su persona. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wilmer Juárez, y muchísimas gracias también al doctor Alcázar. Bueno, estas presentaciones han sido muy enriquecedoras, brindando información de cómo nuestro país ha venido desarrollando sus prácticas en el manejo zoosanitario. Y ante esto tenemos consultas y preguntas. En el caso del telecentro que está ubicado en San Ramón, los productores están consultando cuáles son los controles que se llevan en el caso del gusano barrenador, ántrax y pierna negra. Gracias por la pregunta.
Bueno, Gusano Gobernador, Nicaragua radicó esta enfermedad en el año 1997. Sin embargo, tenemos un sistema de vigilancia permanente. Son prioridad para nosotros todas aquellas notificaciones por sospecha de esta enfermedad. En la realidad, hoy en día lo que tenemos es dermatobia hominis. No tenemos casos de coclomía hominivorax. En las zonas húmedas, como el caso de Matagalpa, lo que hay es mucho problema de tórsalo. Hemos identificado en algunas personas, incluso sobre todo en la zona de Managua, San Rafael Sur precisamente, hay casos. Todos los años sí tenemos casos ahí de personas afectadas por dermatobia hominis. Pero Nicaragua erradicó la enfermedad, al igual que toda la región de Centroamérica, en 1997. Desde esa fecha, Nicaragua es reconocida como un país libre de gusano barrenador. En relación a ántrax y enfermedades clostridiales, también nuestro sistema de vigilancia, tenemos personal técnico a nivel nacional, tenemos capacidad diagnóstica en nuestros laboratorios regionales. A propósito, en Matagalpa acabamos de inaugurar un nuevo laboratorio regional en Matihuas, tenemos uno en Matagalpa como tal, y los laboratorios centrales de diagnóstico veterinario, que tienen la capacidad de poder dar respuesta a todos estos posibles eventos epidemiológicos que se den. Y si recuerdan las últimas dos diapositivas, hice mucho énfasis a los programas sanitarios que debemos implementar, que nuestros ganaderos, con el acompañamiento de nuestros técnicos, deben establecer para la prevención de estas enfermedades. Ántrax y enfermedades clostridiales se pueden presentar en cualquier época del año. Lógicamente, si los animales están en condiciones nutricionales o corporales un poco malas, por decir así, son más susceptibles. Siempre recomendamos a nuestros ganaderos implementar estos programas y vacunar todo el hato. En algún momento hemos tenido consultas de algunos productores que nos dicen, ¿podemos vacunar solo los terneros? No. Los animales igual son como las personas. Los niños son los más susceptibles, pero eso no quita que las personas adultas también puedan verse afectados por alguna enfermedad. Es por eso que los calendarios sanitarios para la prevención de estas dos enfermedades debemos establecerlo al menos cada 6 meses. Eso dicen los protocolos de las vacunas que tenemos registrados. Y en el mercado pueden encontrar una gran variedad de marcas y casas comerciales que distribuyen estos productos. Lo que sí hacemos mucho énfasis en nuestros ganaderos es la importancia que tiene de manejar la cadena de frío. Ojo con eso, manejar la cadena de frío. Si rompemos esa cadena de frío, al final lo que le vamos a poner a nuestro ganado es agua. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto sí recomendamos mucho la importancia que tiene esto y los calendarios sanitarios como tal. Nuestro personal técnico está orientado a apoyar y acompañar a nuestros ganaderos en la implementación de esto. Okay, muchísimas gracias, doctor Juárez. También tenemos otra consulta de parte del Telecentro de León. Bueno, en León nos consultan qué tipo de parásitos gastrointestinales y pulmonares son los que afectan en la ganadería y cómo afectan en la parte reproductiva del animal, además que se refiere a aplicar para controlar. Excelente. Voy a tratar de regresar la diapositiva para responderle a los compañeros. En esta diapositiva yo les mencioné, bueno, de hecho tenemos un zoológico de parásitos. En nuestro país hay de todo. El bicho trujillo, estrogiloide, hasta tenia solium. O sea, hay una variedad, por decir así. Es por eso la importancia que tiene, y lo puse aquí, quise resaltar, antes de poner un tratamiento tenemos que estar seguros qué tipo de parásitos son los que tiene nuestra ganadería. O sea, la elección de un fármaco va a depender de poder tener la claridad de cuál es el parásito que afecta. Por supuesto, esto nos va a permitir, además de elegir el fármaco ideal, poder aplicar la dosis adecuada de acuerdo al peso del animal. Recuerden que todos los fármacos se ponen de acuerdo al
peso vivo de los animales. De hecho, también, igual que en León, en todos los laboratorios regionales nuestros, tenemos la capacidad de diagnóstico de hacer todos estos exámenes de coprología para poder monitorear la carga parasitaria, además de la carga parasitaria, qué tipos de parásitos son los que están afectando nuestra ganadería para elegir el tratamiento. Ahora, recordemos que un animal en estas condiciones, como el que está en el centro de la lámina, son improductivos. Una carga parasitaria o una alta infestación de garrapata, como las que están aquí, pueden ocasionar enfermedades secundarias que van a afectar directamente a la productividad de ese animal. Tengan la plena seguridad de que un animal con una carga parasitaria elevada no va a producir igual que uno que esté en excelentes condiciones. Si son parásitos externos como garrapata, van a haber anemia, fiebre, incluso enfermedades secundarias como anaplasma o babesia. Muchas gracias sobre esta consulta. Si no, pues continuamos a la siguiente consulta, igual de Telecentro León. ¿Qué minerales específicamente necesita el ganado bovino para no tener problemas en su parte reproductiva y evitar anestro e infertilidad? Gracias por la pregunta. Al igual que las vacunas para enfermedades clostridiales y algunos antiparasitarios, pues en minerales sucede lo mismo. Hay una gran variedad de productos minerales de uso oral. Insisto, la mineralización oral debe de ser permanente. Lógicamente, aquellos minerales como calcio, fósforo, selenio, inciden directamente en los sistemas de reproducción de la ganadería. Es por ello que la recomendación, y lo puse en la lámina cuando hablé de minerales, lo puse al final de la tabla, y lo podrán ver aquí nuevamente, la mineralización oral debe de ser en todas las épocas del año. Los animales necesitan minerales siempre. Son factores que favorecen la preparación de la hembra para poderla someter a los programas reproductivos. Vas a encontrar o vamos a encontrar en los mercados una gran cantidad de productos o sales minerales. Incluso ya hay plantas procesadoras nacionales que tienen la calidad que aquellos que también importamos. Es por ello de que aquí la recomendación es mineralización oral permanente. En algunos casos hay ganaderos que la mezclan con sal común. La recomendación debería de ser mezclar un kilo de sal mineral con un kilo de sal común, o darla directamente ya en las fórmulas que están preparadas. Incluso hay casas comerciales en el país que ya han elaborado algunos tipos de sales minerales indicadas para las diferentes categorías de los bovinos. Hay para terneros, hay para hembras que están en producción láctea, hembras que están en gestación, incluso para aquellos animales que están en otra categoría. Pero de manera general, la importancia es poder brindar o suministrar todos aquellos minerales que les mencioné, que son de vital importancia para la producción de nuestro vato. Bueno, parece que los telecentros están muy movidos, están solicitando demasiada información. Tenemos una consulta desde Villa del Carmen. Dice, en los 9 meses de gestación de la vaca, ¿con qué frecuencia le podemos aplicar coloidales o qué dosis es la recomendada? Ok, gracias por la pregunta. De hecho, si hay mineralización oral permanente, no es recomendable. O sea, no es que no lo necesite, pero no deberíamos de malgastar el recurso en estar aplicando minerales inyectables. Si los minerales están a libre consumo y a disposición permanente con la administración oral, es suficiente para los esquemas de
los programas reproductivos, selección de hembras, ahí sí se recomienda establecer dentro de los protocolos algún esquema de mineralización inyectable. Generalmente los productos te recomiendan al menos 21 días antes de iniciar el protocolo de sincronización a tiempo fijo aplicar algunas dos dosis. Esto va a variar, de la dosificación depende mucho del peso del animal. Recuerden que no hay una fórmula estándar que me diga voy a poner tanto ml por animal, no, la dosificación siempre lo tenemos que trabajar en relación al peso vivo de los animales, pero si hay suministro de minerales orales durante la etapa de gestación, no es necesario que estés inyectando. Si los mismos minerales que aplicamos inyectados los tenés a disposición a diario en la finca, pues hay que tenerlo. Lógicamente, en las épocas de lluvia tenemos que darle el manejo adecuado, tener aquellas condiciones o aquella galera donde podamos proteger ese sales minerales de la lluvia. Excelente, gracias, doctor Juárez. No sé igual si el doctor Alcázar quiere hacer alguna observación. Sí, me solo quería agregar a lo que mencionaba mi colega Wilmer. En la reproducción es importante el papel de dos minerales. Uno es el selenio y otro es el zinc. En el caso del selenio, al igual que la vitamina E, tienen efecto antioxidante. De alguna manera, este efecto fortalece esa unión de la hembra a nivel uterino con el feto. Entonces, ese efecto antioxidante viene a ser beneficioso para llegar a feliz término una preñez en una hembra. Entonces, el selenio y el zinc son fundamentales para la reproducción. Quería aprovechar también de decirles de la experiencia en Venezuela en cuanto al uso de desparasitantes para parásitos gastrointestinales. Se utiliza mucho acá un desparasitante que se puede utilizar inyectable. Es el ricobendazol, se llama ricobendazol. Es un desparasitante de amplio espectro y tiene la capacidad de, se puede utilizar, es muy práctico porque se puede utilizar vía intramuscular. Entonces, y aprovechar también decirles, tengan mucho cuidado con el uso de las ivermectinas. Las ivermectinas tienen la desventaja de que tienen un periodo de retiro muy prolongado y aún cumpliendo el periodo de retiro, a veces hay animales que según su situación fisiológica, porque cada animal es como una persona en el sentido de que parecieran rebaños y que son todos iguales, pero en realidad hay animales que pueden tener una mayor retención de un compuesto químico en su organismo, porque su fisiología no es exactamente igual. Entonces, uno utilizando ivermectina para desparasitar los animales, a veces dicen, no, es buenísimo, porque te mata el parásito gastrointestinal y te elimina el ectoparásito. Pero el problema es que la ivermectina se elimina y se mantiene mucho en el organismo por su liposolubilidad. Eso nada más quería agregar. Ok, muchísimas gracias, doctor Alcázar. Eso es importante. Creo que la experiencia que tenemos los dos países, hermanos, es importante que nuestros productores y todas las personas que están conectadas ahorita, pues nos demos cuenta cómo hacemos estas buenas prácticas de manejo zoosanitario. Bueno, tenemos otra consulta también. Tenemos desde León. ¿A qué edad se deben vacunar los terneros contra el ántrax? Esta pregunta puede ser para cualquiera de los dos. Nosotros siempre visualizamos a la hora de aplicar una vacuna, hay que evaluar la madurez del sistema inmunológico de los animales. En general, está determinado científicamente que a los 3 meses de edad ya un animal tiene un sistema inmunológico con la suficiente madurez para, digamos, que sea efectiva una vacunación. Entonces, a partir de los 3 meses en Venezuela se utiliza la vacunación o se aplica la vacunación contra ántrax e incluso contra las mismas clostridiales. Y aquí aprovecho para decirles que la única excepción es la vacunación contra la fiebre aftosa, que siempre, independientemente que al tercer mes hay un desarrollo más completo de ese sistema inmunológico para que responda a una vacuna, para fiebre aftosa se maneja un criterio de vacunación masiva y por eso nosotros establecimos para que no quede ningún animal sin vacunarse y aprovechando aún ese sistema inmunológico relativamente inmaduro, la vacunación desde el primer día de nacimiento. Entonces, en nuestro esquema de vacunación
En Venezuela la excepción es la fiebre aftosa, que la colocamos a partir del primer día de nacido incluso. Se vacuna el animal contra fiebre aftosa. Es un sistema, repito, un sistema inmunológico relativamente inmaduro, pero que tiene cierta respuesta ya al uso de este tipo de vacuna. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alcázar. No sé, el doctor Juárez, si tiene algún aporte. Yo solo comentar de que los productos que tenemos registrados nosotros es idéntico a lo que mencionó el doctor Alcázar. Todas las vacunas para la prevención de estas enfermedades clostridiales y antrax, precisamente eso es, esa es la indicación que tienen, suministrarlas o aplicarlas a partir de los 3 meses de edad. Ahí sí yo siempre insisto en la importancia de la cadena de frío. Todas las vacunas tienen las mismas bondades, pero si no respetamos o no mantenemos la cadena de frío, no estamos haciendo nada. Pero sí, las indicaciones en relación a la edad son las mismas que las que tienen nuestros hermanos en Venezuela. Ok, qué importante. Bueno, hay que tomar mucho en cuenta esto que ustedes mencionan. También los productores del Telecentro de León dicen... Otros productores consultan si ustedes como IPSA realizan análisis de agua o tierra en pH y metales pesados para el ganado de exportación. Bueno, me llama la atención un poco la pregunta. De hecho, eso no es un requisito que esté establecido para la exportación de ganado. Más bien diría que los análisis de agua y tierra son meramente manejos de las propiedades en nuestras propiedades de la finca de nuestro ganadero. Los requisitos para el ganado que exportamos son meramente sanitarios, exigencias que tienen los países socios comerciales o importadores basados en los lineamientos que tienen los organismos internacionales como la OIE, que sí tenemos que cumplir. En la realidad, en nuestra región, lo que nos piden son animales con pruebas negativas a brucelosis, tuberculosis, leucosis, y con los certificados, por supuesto, de aquellas enfermedades que tenemos, programas sanitarios de prevención, certificados de vacunas para IBR, certificados de vacunas para leptospiras y todo el complejo respiratorio reproductivo de estos esquemas que tienen como finalidad proteger o prevenir las enfermedades. Pero en realidad, el tema de análisis de agua y suelo, no hemos tenido la experiencia de que un país nos los pida para exportar ganado en pie. Más bien hemos tenido solicitudes de los ganaderos cuando el tema de suelo, por temas de acidez, pH y cosas así, sí tenemos capacidad diagnóstica en los laboratorios centrales, ¿sí? Ya no los regionales, sino porque son temas muy particulares, sí podemos hacer análisis de agua, incluso análisis de agua para residuos, si sospechamos de algún problema de intoxicación o presencia de algún metal o algún residuo de algún producto que pueda generar problemas como lo hemos tenido. Ya hemos tenido muertes de bovinos, otras especies, intoxicación en peces, abejas, por residualidad de algunos fármacos en agua principalmente. Bueno, excelente. Gracias al doctor Juárez, igual a los aportes que nos está brindando el doctor Alcázar. Aquí hay una consulta desde San Ramón. ¿Existe la anemia en el ganado bovino y qué la produce? Bien, en realidad la anemia como tal no es una enfermedad, sino un signo clínico que producen algunas enfermedades. Y mencioné mucho el tema de hemoparásitos. Las garrapatas principalmente afectan directamente los glóbulos rojos del torrente sanguíneo. Entonces, al verse afectado, el torrente sanguíneo es ahí donde se manifiesta un signo clínico. La anemia como tal no es una enfermedad, sino un signo clínico producto de estas enfermedades hemoparasitarias producidas principalmente por la garrapata. Siendo una consulta desde Jinotega, desde el norte del país. Esta consulta también es para los dos. ¿Producto específico para control de garrapatas y que sea favorable económicamente para el productor? ¿Pueden dar sus dos puntos de vista como país, por favor? Le doy la oportunidad a mi amigo que responda primero. Bueno, gracias. Evidentemente existen en el mercado diferentes productos garrapaticidas.
hablamos, yo les mencionaba hace un rato, las ivermectinas. Las ivermectinas, como les decía, tienen la ventaja de que se inyectan, se pueden aplicar inyectadas, entonces es muy práctico por esa parte, por su vía de administración, y tiene la ventaja de que elimina parásitos internos y parásitos externos. Pero ya les hablé de la desventaja de la ivermectina. Existen, por otra parte, piretroides, existen derivados de órganos fosforados, que por su naturaleza, digamos, agrotóxica, hay que tener cuidado en cuanto a cumplir con, digamos, esos requisitos o ese instructivo que trae la etiqueta. Hay que leer muy bien la etiqueta para saber preparar las concentraciones y realizar los baños también en las secuencias correspondientes. Si es cada 15 días, es cada 15 días. Si es cada 21 días o si es una vez al mes. Eso va a depender del producto y la concentración a que se prepare. Entonces, la recomendación con el uso de los garrapaticidas, y si son efectivos o no, es como lo utilicemos. Ah, es verdad, hay un fenómeno actual que es el fenómeno de la resistencia farmacológica o la resistencia que han expresado estos artrópodos a este tipo de productos. Y puede ser que nosotros hoy en día consigamos garrapatas resistentes a la mitraz, por ejemplo, pero que responden al tratamiento con piretroides. Y eso lo va a determinar la vigilancia epidemiológica en la zona. Por eso siempre es importante mantener una vigilancia donde se vaya a caracterizar regiones donde a lo mejor ya un determinado producto, ya la garrapata ha desarrollado resistencia, porque estos animalitos, estos ectoparásitos, tienen esa capacidad. Entonces, recomendación, visualizar si en la zona el producto que ya ha perdido efecto no se siga utilizando. Incluso para no llegar al efecto, al problema de la farmacoresistencia, lo recomendable es cambiar de producto cada cierto tiempo. Es decir, si bañé ahorita con un producto, el próximo baño puedo utilizar o debería utilizar otro producto para no darle chance al ectoparásito para que haga resistencia. Esa es la recomendación. Y algo muy importante que quería mencionar en este momento es una experiencia que tuvimos nosotros en Venezuela con el uso de una vacuna contra la garrapata. Que por cierto tengo entendido, Wilmer, que también la están utilizando o hay un plan piloto de uso de la vacuna Gavac, la vacuna cubana, allá en Nicaragua. Entonces aquí tuvimos una experiencia bien interesante donde gracias al uso de esta vacuna nosotros logramos reducir los baños en un 50%. Entonces la vacuna, digamos, no es que digamos cura el ectoparásito, sino que reduce los baños, la frecuencia de baño, y luego en el tiempo, yo diría que ya al año o año y medio de estar los animales en el programa de control integrado de la garrapata, como lo llamamos acá, ya ahí sí pudiéramos hablar de dejar de bañar y mantener solamente el uso de la vacuna. Entonces, la vacuna o el inmunógeno contra la garrapata, porque en realidad es un inmunógeno que requiere varias dosis continuas, es una alternativa también, incluso es una alternativa agroecológica que reduce la frecuencia de baños con agrotóxicos. Eso más o menos, espero que le haya aclarado al compañero camarada que se comunicó con la interrogante. Sí, sí, yo quisiera agregar tal vez un par de comentarios en la misma línea, doctor. De hecho, coincidimos totalmente de que hay que rotar los productos y hay que utilizar la dosis adecuada. Nosotros quiero compartir una mala experiencia que nosotros tuvimos en el 2015 por el uso de un órgano fosforado, etión, que se utilizaba para el control de ectoparásitos. Lógicamente no se respetaba el tiempo de retiro, no se respetaba las concentraciones y las dosis adecuadas, y tuvimos como efecto negativo residualidad en carne. Ahora, puse aquí en la primera línea utilizar al menos 4 litros por animal. Eso es lo que deberíamos de aplicar para bañar bien, y sobre todo en aquellos lugares más oculto, es ahí donde se alojan las garrapatas. En relación a la vacuna, sí quisiera agregar a lo que mencionó el doctor Alcázar, la vacuna solo hace efecto a una especie, a un género de garrapata, al bófilo. ¿Ya? Trabaja solo específicamente para eso, y no es un garrapaticida como tal, sino que viene a colaborar al control de este ectoparásito. Y lo que sí deberíamos de considerar en nuestra ganadería es la rotación de potrero, a fin de poder romper el ciclo biológico de la garrapata. De hecho, la división de potrero debería de ser también un factor clave para el manejo de nuestra finca y poder hacer ese movimiento adecuado y poder romper el ciclo biológico de la garrapata, que de manera natural va a ayudar a disminuir esas altas infestaciones de
de este parásito externo que principalmente se da en la época seca en nuestro país. Son aspectos claves que se deben de considerar. Muy bien explicó el doctor la rotación de los fármacos a fin de evitar resistencia, que incluso la resistencia de estos productos la provocamos nosotros mismos por un mal uso y manejo de estas cuando sobredosificamos o subdosificamos y no aplicamos a como establece el prospecto de los productos para el control del parásito. Qué importante cada una de las experiencias y también experiencias compartidas que tenemos como país. Esperamos que para los productores de Intas y Nortega desde el norte le hayamos facilitado esta información. Bueno, esta dinámica se está volviendo cada vez más enriquecedora y pues los productores siguen preguntando. Desde el Telecentro de San Ramón dice, si existe un control natural para combatir al murciélago, ¿y por qué en San Ramón, en una comunidad de San Ramón, está siendo afectado mucho por el murciélago? Okay, gracias por la consulta. Bueno, en realidad lo que hemos tenido en San Ramón son dos casos de rabia. Dos casos de rabia bovina. Recuerden de que la rabia no solo el murciélago la transmite. Hay una gran cantidad de animales silvestres que pueden transmitir la enfermedad. Sí, efectivamente, hace un mes, menos un poco, 21 días creo, tuvimos el último caso. Y es un caso que incluso nos ha llamado mucho la atención porque hace cuatro meses atrás, en la misma explotación ganadera, también tuvimos un caso. Entonces, ¿qué indica? Que debe de haber, además de la circulación del virus en la zona, nosotros hemos caracterizado aquellas zonas que históricamente todos los años tenemos casos de rabia. El Tepe, por ejemplo, es religioso. No hay un año que no tengamos casos de rabia. Ya tenemos esa caracterización de la circulación del virus rábico. Hay faunas silvestres que también hemos identificado casos. Y pongo el ejemplo de Tehuantepec hace un par de años atrás. Logramos encontrar el virus rábico en zorrillo, en canino, incluso en un murciélago frugívoro. Es curioso, dirían ustedes, ¿por qué un frugívoro? ¿Cómo debería tener rabia si no se alimenta de sangre? En la misma madriguera, ellos pueden compartir hábitat con murciélago hematófago. Y durante la pelea, ellos sí se pueden lesionar y se pueden transmitir la enfermedad. Entonces, en este caso, la recomendación, incluso como autoridad competente en temas de sanidad animal y coordinación con el Ministerio de Salud, realizamos toda la campaña para controlar ese foco. Aplicamos la vacuna para control de rabia, no solo a las personas que estuvieron expuestas, sino a todas las especies susceptibles en la finca y en un radio de 5 kilómetros alrededor de la propiedad. Si ustedes recuerdan, también en la lámina, cuando hablé de los esquemas de calendario sanitario para prevención de la enfermedad, hice mención también a rabia, porque rabia sí tenemos circulación del virus rábico en el país, lógicamente más pronunciada en esta zona que les mencioné, Matagalpa y Huaco, y todos los años tenemos casos, pero ahí lo que hay que hacer es vacunar. Lógicamente, si hay alta incidencia de animales lesionados por murciélagos hematófagos, el servicio de vigilancia epidemiológica, podemos hacer las capturas de vampiros, pero eso lo hace únicamente nuestro personal técnico, dado que tenemos un equipo y el personal nuestro está vacunado, tiene el esquema preventivo de la vacuna antirrábica, porque ellos están expuestos, manipulan animales que son susceptibles o que pueden ser vectores del virus. Pero sí podemos con gusto realizar las capturas de vampiros en aquella zona donde lo soliciten los productores. Gracias. Bueno, esta consulta de los dos y pueden hacer sus aportes. ¿Es recomendable desparasitar y repetir la desparasitación a los 21 días? Sí, en efecto, la desparasitación a los 21 días no es una cuestión, digamos, caprichosa que se establece, sino que obedece al ciclo de reproducción de los parásitos. Muchos parásitos tú puedes eliminar ahorita,
con una desparasitación inicial puedes eliminar la fase L3 o la fase adulta del parásito, pero quedan los huevecillos. Entonces siempre se deja pasar 21 días para que esos huevos o esas larvas todavía L1, L2 se desarrollen y lleguen a la fase adulta, donde son susceptibles al fármaco que se está aplicando como desparasitante. Por eso siempre está indicado la desparasitación a los 21 días. Eso es una recomendación como buena práctica zoosanitaria que debemos tener presente. Bueno, gracias, doctor Alcázar, por la información. Desde el Jicaral tenemos otra consulta. Para el control del IBR, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mencioné que el 85%, cuidado, 90% de nuestra ganadería tiene rinotraqueitis infecciosa bovina. Aquí es establecer los calendarios sanitarios enfocados a la población, aplicar las vacunas. Hay una variedad también de casas comerciales y vacunas que están orientadas. Aquí se hay que tener mucho cuidado. Hay unos tipos de vacunas que solo están orientadas para hembras vacías, otras para hembras gestadas. Hay algunas cosas comerciales que también ya han incorporado aquellas vacunas que puedes aplicarlas sin ningún riesgo. Entonces, aquí la prevención está en establecer el calendario sanitario, vacunar anual, pero sí quiero hacer mención que en aquellas fincas que vas a meter la vacuna por primera vez, también los fabricantes te recomiendan reforzar a los 21 días después que aplicaste la primera dosis, cuando la vamos a incorporar por primera vez, y después de manera anual. Ahí solo, si no tenemos